Perfecto, me están diciendo que ya podemos iniciar. Entonces, únicamente apreciables estudiantes e invitados, pedirles encarecidamente que tengan sus micrófonos apagados para prestar la atención adecuada a nuestros invitados, así como escuchar el mensaje institucional por parte del doctor Raimundo y que sea una grabación digna y de calidad para que al momento que lo subamos a las redes, pues salga lo mejor posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a proceder. Gracias, Gracias. doctor Juan Miguel Ramos, coordinador del área de investigación de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, invitados especiales. Quisiera agradecer su presencia a nombre de nuestra universidad y particularmente de nuestra división académica para estar presente en este significativo evento para reflexionar sobre lo que es el patrimonio cultural y la promoción turística. Quisiera darle las gracias por estar presente al licenciado Ángel Mario Zurita Rivera, su director de promoción y operación y desarrollo turístico del Ayuntamiento de Centro, a Arturo Filigrana Rosique, director del sistema bibliotecario de nuestra universidad, a la licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario, encargada del despacho de la Subsecretaría de Promoción Turística, y al alumno de nuestra división académica del área de historia, Roberto Carlos Pérez, por participar dentro de este evento. A todos, gracias por estar dentro de él. Quisiera, en términos amplios, felicitarles por una parte, por estar con nosotros, darles las gracias, pero al mismo tiempo aprovechar el espacio para exhortar a las autoridades responsables y competentes a que esta promoción cultural y turística que se pretende llevar a cabo, que se está tratando de implementar, no solamente es una promoción de nuestros valores culturales, intangibles, materiales, etcétera, sino que se necesita un mayor compromiso por parte de todas aquellas autoridades inmiscuidas en estos procesos, debido a que gran parte de este material con el que contamos en el Estado, pues prácticamente ha permanecido en el olvido y en muchas ocasiones todavía se encuentra embodegado. Y está pues prácticamente oculto, no solamente de la mirada de los tabasqueños, sino del público nacional e internacional, de tal manera que si nosotros no desarrollamos una política armónica que nos permita visualizar este material, pues de nada servirá la promoción turística. No tendremos que mostrarle a los turistas si no tenemos este patrimonio cultural debidamente organizado, debidamente resguardado. A mí me preocupa particularmente un aspecto, el que tiene que ver con el patrimonio cultural relacionado con los archivos y las bibliotecas. Tenemos todavía una gran cantidad de materiales en el estado de bibliotecas y de archivos que permanecen en la oscuridad, podemos llamar, y que no se les ha prestado la atención debida, o que quienes se encuentran al frente de la dirigencia de los mismos, creo que han perdido el camino y se han ido por una parte equivocada, olvidándose de que es un patrimonio que es de todos los tabasqueños, que no es de una persona, no es de una administración, sino que es algo que tenemos que darle a las generaciones futuras, ¿no? En otro tanto, andan otras bibliotecas que pudieran ser, por ejemplo, ocultas y que no conocemos precisamente por esa falta de promoción como tal. Acabamos nosotros de concluir una semana de lo que es el patrimonio cultural, desde luego histórico y que incluye también el intangible y el material. Y me acerqué a una biblioteca de la universidad para solicitar la posibilidad de que pudiéramos presentar parte de una colección especial, concretamente la del licenciado Eduardo Alday, y la respuesta fue que no, porque no estaban preparados para este material. Sin embargo, es un material importantísimo para conocer la trayectoria y la vida particular, por ejemplo, de uno de los abogados más connotados de nuestra entidad. Y así sucede con muchos personajes. Entonces, creo que el esfuerzo lo tenemos que redoblar y
pero no depende de una persona, tiene que ser en conjunto en términos generales, y dos de las instituciones, o al menos tres, mejor dicho, de las que están abocadas a este tipo de situaciones, pues son el gobierno del estado, los ayuntamientos fundamentalmente, y desde luego las universidades. Me llama la atención que no veamos actores de la iniciativa privada fundamentalmente, puesto que son ellos los que al fin son los beneficiarios a partir de sus negocios, de sus propias estrategias que tienen, quienes se benefician con la promoción turística de lo que es esto, independientemente de lo que es la promoción de la memoria histórica para los tabasqueños. Pero en fines tangibles y económicos, los ganadores finales de toda esta promoción cultural no somos solamente los tabasqueños, sino que en lo económico, pues, son las empresas. Y yo creo que las empresas deben de tener una mayor participación dentro de lo que es este proyecto grande, importante, y que desde luego, en un esfuerzo conjunto, estoy seguro que en un futuro cercano tendremos desde luego un patrimonio cultural y una promoción turística bastante sólida. Sería todo, es cuanto, maestro, en cuanto a mi intervención en este evento y éxito para el desarrollo del mismo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, distinguido doctor. Valoramos su mensaje institucional y además las observaciones que nos hace llegar. Téngalo por seguro de que nuestros servidores públicos de Bahía seguramente llevarán un buen contenido, una buena información, que en su oportunidad se lo podrán decir a nuestras autoridades para ver de qué manera podemos mejorar aún más esas observaciones que usted amablemente nos acaba de decir. Y sin más, vamos a presentar de una manera muy general y rápida a nuestros panelistas en esta ocasión. Como bien anticipadamente nos había dicho el doctor Raimundo, contamos en primer lugar con el estudiante Roberto Carlos Pérez, quien será el primero en intervenir. Luego, en segunda instancia, intervendría el doctor Jesús Arturo Filigrana Rosique. Luego, en tercera instancia, intervendría el licenciado Ángel Zurita del Rivero, y por último concluiría la licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Esa sería nuestra participación de los panelistas, tomando en consideración la única regla de condición es que desarrollen dentro de 20 minutos hasta un máximo de 25 minutos. Entonces, cuando ya sean 20 minutos, yo intervendré para decir que ya den un mensaje de cierre en su participación. ¿De acuerdo? Y la pregunta que se formulará a todos ustedes es la siguiente. Tabasco es una entidad federativa muy rica en patrimonio cultural y turístico. ¿Cuál patrimonio podrías recomendar para aquellos ciudadanos nacionales o extranjeros que gusten visitarnos? Muy bien, le damos entonces la palabra a nuestro compañero estudiante para que él comience respondiendo esta pregunta. Adelante, compañero, tienes la palabra hasta por 25 minutos. Te escuchamos adecuadamente. Muy buenas tardes a todos los presentes en este pequeño foro y muchas gracias al profesor Juan Carlos de León por haberme invitado. Respondiendo a la pregunta, es bastante sencillo. En primer lugar, Tabasco es un estado en el cual han estado presentes diversas culturas y creo que una de las más emblemáticas, por no decir la única, es la de los olmecas. Por lo tanto, Tabasco está lleno de patrimonio cultural acerca de esta civilización y de hecho tengo una diapositiva en la cual voy a exponer de manera más general acerca sobre esta cultura. Así que procederé a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? Aún no, ya está. Ok, bueno, pues acerca, voy a esperar que cargue, ya. Pues acerca del patrimonio cultural de nuestro estado, tenemos en primer lugar a la civilización olmeca. Empezando con los olmecas, bueno,
Como visión general, nosotros tenemos que es una civilización cuyo núcleo de poder o la zona nuclear, por así decirlo, se estableció en lo que es el estado, el sur del estado de Veracruz, así como el oeste del estado de Tabasco, con una cronología que va variando muchísimo, de entre los 1500 a.C., el 400 a.C., o inclusive puede ser el 1300, inclusive el 1200 hasta el 200 a.C. Va dependiendo porque es una civilización que lamentablemente no hemos podido comprender del todo. Y cada autor, cada investigador que ha aportado su granito de arena propone una cronología distinta. Inclusive, por ejemplo, Lorenzo Ochoa propone la cronología desde el 2000 a.C. Pero como veremos a continuación, tal vez esto no sea muy posible. O sea, hay vestigios, pero no puede que sean olmecas. Empezando con la etimología, nadie conoce realmente el nombre con el que se daba, con el que se conocía a sí mismo esta cultura, ¿no? Así como, por ejemplo, los mal llamados chontales, cuya terminología es Chocotán en general. Los olmecas no es así. Se le ha apodado como este término olmeca, que significa habitante de la región del Hule. Este es tomado del náhuatl y haciendo una investigación más exhaustiva me enteré que no es ni un exónimo utilizado por ellos, ni siquiera se referían así los mexicas a esta cultura, sino que el término olmeca es acuñado en 1927 por el arqueólogo Hermann Beyer. Este lo acuña para referirse a todos estos vestigios nuevos que empezaron a encontrar principalmente en el estado de Tabasco, por lo que empezó a difundirse. Primero lo toma la National Geographic al momento de financiar investigaciones acerca de esta nueva cultura, toma este término y empieza a ser difundido igual en México, con, por ejemplo, artistas como Miguel Echeverría, Miguel Covarrubias, en 1946. No como la civilización, sino como una forma ya estricta de arte, el arte olmeca. Aquí iniciaré dando un breve repaso de los olmecas. ¿Por qué? Porque como ya dije, es como que esta civilización que simplemente se tiene contemplada que habitó en esta zona de la llanura costera del Golfo de México. Así se llama formalmente esta región geográfica. Y muchos tienen, para los que estudiamos historia ya debemos comprender que los olmecas van más allá de esto, pero para los que no, pues simplemente se quedan en esto. La mayoría de la población mexicana cree que los olmecas habitó aquí y nada más, y que no llegaron a tener asentamientos importantes en otras zonas del país. Así como también dentro de lo que es el sentimiento de identidad del diario tabasqueño, se tiene a la venta en específico como la civilización madre, y esto es algo erróneo, esto es, por así decirlo, un mito que se ha construido y que inclusive hablaré un poco aquí. Teniendo en cuenta los orígenes, como ya dije, los orígenes de esta civilización son inciertos, lamentablemente no hemos podido descifrar al 100%, principalmente el lenguaje de esta civilización, lo cual nos bloquea al saber mucho de su historia. Se han formulado hipótesis como la de Román Piñachán o José Luis Lorenzo, en la que según ellos el desarrollo de esta civilización pudo haberse dado desde 3000 a.C. con intercambios culturales que van de diversos grupos de cazadores-recolectores, grupos nómadas provenientes desde la zona del Ecuador, que empezaron a migrar y a avanzar hasta el norte del continente, hasta llegar a Mesoamérica, dando lugar a lo que es la tradición costeño-sureña. Esta tradición, de hecho, estas cabecillas que se encuentran en esta imagen datan del 1500 y son las más antiguas encontradas en la zona de San Lorenzo. No corresponde a una civilización como tal, pero sí nos muestra de que hubieron personajes, hubieron culturas, bueno, más bien asentamientos un poquito anteriores de los olmecas. No civilizaciones como tal, pero sí gente ya habitando esta región de cazadores-recolectores que empezaban esta transición a asentamientos permanentes. La verdad es que fuera de Tabasco hay una infinidad de asentamientos olmecas.
realmente no se tiene un área detallada como tal. No es como los mexicas, que en mapas podemos ver más o menos su extensión territorial, lo mismo con los purépechas, lo mismo con los mayas, porque realmente en la concepción de Estado que nosotros tenemos, esta concepción occidental del Estado, los olmecas no formaron un Estado en concreto, como se lo hicieron los mexicas, que formaron todo un imperio, sino que lo más aceptado es que los olmecas eran, principalmente expandieron su cultura gracias al comercio sin tener que entrar en conflicto. Tampoco se sabe si entraron en conflicto con otras culturas, debido a que no conocemos nada de su historia. Y el área en el que se expandieron es tan vasta como en la misma Mesoamérica, habiendo podido encontrar zonas arqueológicas desde el centro del país, desde el altiplano del Valle de México, hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Por ejemplo, aquí tenemos rápidamente a dos, San Lorenzo Tenochtitlan y Chalcatzingo. Comparten casi las mismas cronologías, variando un poquito la fecha según las estaciones de carbono 14 y según cualquier autor que quiera hablar sobre ellos, pero lo más aceptado es que la fecha de fundación de estas dos son del 1500 a.C. Uno se encuentra en la zona nuclear, en lo que es en el estado de Veracruz. Se llama San Lorenzo Tenochtitlan porque realmente son tres zonas arqueológicas juntas, las cuales se han englobado en una sola para evitar confusiones. Y este fue por mucho tiempo la zona de mayor importancia dentro de la zona nuclear olmeca. Por así decirlo, se tiene como esta concepción de que el imperio olmeca, pues, erróneamente, tuvo su centro de poder aquí. Por otra parte, Chalcatzingo es descubierto en 1934 por Anne Seifert y David Grove. Los restos más antiguos datan de 1500 y esto fue gracias a una tormenta que hubo en ese tiempo, el cual desenterró ciertos artefactos, bueno, ciertas piezas olmecas que los habitantes de Chalcatzingo dieron reporte de las autoridades, y es por eso que logramos conocer esta zona a día de hoy. Entre los vestigios más importantes de San Lorenzo y en general de toda la cultura olmeca son las cabezas colosales. En San Lorenzo se han encontrado la mayoría de ellas, creo que de las 17, por lo menos unas 8 o 9, y algunas de estas son las que están viendo en pantalla en esta imagen. Chalcatzingo igual tiene lo propio, tiene algunas estelas, siendo la que más me llamó la atención esta, que es la representación de una mujer de la nobleza olmeca. Y aparece aquí debido a que tiene vínculos con otro grupo, no recuerdo si es Tlatilco o Teotihuacán, en el cual esta mujer representa, se va a casar con, o se casó con un miembro de la nobleza de alguna de estas dos ciudades, no recuerdo muy bien, y es por eso que se me hace interesante, ya que hay, aunque no tanto, sí hay representación de la mujer en esta cultura. Teopantecuanitlán y Chepa de Corzo. Una está ubicada en el estado de Guerrero. Su historia se divide en tres etapas. La primera etapa es del 1400 al 900 a.C. La segunda abarca el 900 al 800. Y la tercera del 800 al 600 a.C. Siendo un complejo totalmente olmeca. Y de hecho, como podemos ver, sí entra muy bien en la cronología aceptada de los olmecas. Es un centro bastante importante que tiene figuras bastante interesantes que, bueno, una de ellas voy a mostrar a continuación. Y por otro lado, Chiapa de Corzo es un centro arqueológico muy importante y muy interesante debido a que esta es una, o fue una ciudad multiétnica, multicultural, por así decirlo. Aunque los restos más antiguos se datan del 1250 con pequeños artefactos olmecas, lo que nos quiere decir que empezó como una pequeña aldea menor. En su cronología podemos igual encontrar las fechas del 850 a.C., que es como su primera etapa de colonización, hasta el 650 a.C., y de ahí hasta el 400, lo cual entra bastante bien en lo que es esta estandarización de la cronología olmeca. Después de esto es abandonada
y recuperar hasta después de Cristo, más o menos por ahí del año 200, pero ya no corresponde a la cultura olmeca, y es por eso que digo que esta ciudad fue multiétnica, porque después de esto pasó a ser un centro de control zoque, una ciudad enteramente zoque, hasta que es abandonada en el 700 y redescubierta por el grupo de los Chiapas, del cual el estado debe su nombre, por ahí del 1300 hasta la conquista de los españoles, siendo esta su capital. De lo más enigmático que podemos encontrar en Teopantecónitlán son los guardianes que se encuentran al lado de un juego de pelota. Son estatuas bastante grandes que resguardan el juego de pelota. Podemos ver este estilo de arte olmeca en cuanto a representaciones de sus deidades. Principalmente podemos ver de estilo del jaguar, que dentro de todo lo enigmático de los olmecas, este animal representa como es lo más sagrado dentro del olmeca. Muchas representaciones de arte olmeca tienen al jaguar como centro religioso. Y por el lado, en cuanto a Chipa de Corzo, lamentablemente no pude encontrar mucho, debido a que, por desgracia, esta zona sufrió de bastantes daños antes de la creación de la ley para asegurar el patrimonio cultural, por varios motivos. Primero fue la expansión de Chiapa de Corzo gracias al aumento económico de Tuxtla Gutiérrez, que hizo que muchas empresas y particulares construyeran en zonas donde se encuentra esta zona arqueológica, destruyendo el patrimonio. Por otra parte, la carretera federal, que igual dañó severamente muchas partes de esta zona arqueológica. Por lo tanto, el patrimonio de esta zona es bastante escaso. En cuanto, como ya dije, no podemos conocer con exactitud lo que es los olmecas, su cronología, sus modos de vida, no tanto más allá de lo que nos dicen las estelas y su arte, pero en cuanto a dieta sí podemos conocer un poco, debido a que fueron los olmecas como los pioneros, por así decirlo, en la utilización de muchos productos que luego va a ser como la dieta base en lo que es la cronología mesoamericana. Tenemos, por ejemplo, el uso del maíz, el cacao y el frijol. Esta, por así decirlo, esta trinidad dentro de la dieta mesoamericana es bastante importante, inclusive para los olmecas, pero igual no se quedaron aquí, sino que los olmecas en general, los mesoamericanos, extendieron la agricultura y el uso de lo que es la flora. En el caso, por ejemplo, de frutos, de flores, de saborizantes como la hierba santa o el achiote, utilizaron las resinas de los diversos árboles, como por ejemplo el hule, habitantes de la región del hule, diversas hierbas y hongos. Ellos tenían, pues no se descarta que también hayan practicado la cacería de animales, sin animales autóctonos de esta región, para el consumo propio. Bueno, ahora referente a Tabasco, en esta imagen podemos ver los diversos sitios arqueológicos presentes en el estado. Los que son en punto rojo son sitios menores y que no están abiertos al público, mientras que podemos ver los que sí se pueden más o menos visitar o se pueden ver principalmente a simple vista. La mayoría de lo que se encuentra en lo que es la subregión de la Chontalpa puede corresponder tanto a los olmecas como a otros grupos, pero pues yo me enfocaré en en el primero, en los olmecas. Algo interesante igual aquí es que podemos ver que, pese a que abiertas en el estado de Tabasco son muy pocas, 6, 7, los vestigios arqueológicos en el estado se pueden contar por miles. De hecho, son más de 2.500. Y estudios recientes han apuntado que todavía nos faltan por descubrir un total de 3.000 o inclusive más, por lo que Tabasco, a pesar del desprestigio que tuvo rápidamente, por así decirlo, en la era colonial, fue un lugar bastante importante en la cual muchas culturas y diversos pueblos se asentaron a lo largo y ancho de este estado. Hablando ya enteramente de zonas arqueológicas en el estado de Tabasco, podemos empezar con La Venta. Este fue descubierto en 1926 por el arqueólogo Franz Blom y el etnógrafo Oliver Lafranche. Y ellos descubrieron que probablemente La Venta
controló toda esta región de la Chontalpa, porque bueno, la venta se tiene fechado como fecha de construcción en el 1200 a.C., y igual marca un periodo en el cual San Lorenzo empieza a perder poder, entra en un estado de decadencia, por lo tanto la venta empieza a alzarse más o menos en el 900 a.C., hasta su decadencia en el 400 a.C. Entonces tenemos la venta, y es de ahí de donde surge el mito de la civilización madre, porque la venta fue el centro o el meca más importante de todos, llegando inclusive a rebasar en cuanto a poder a San Lorenzo, y teniendo su control a varios sitios arqueológicos bastante pequeños, siendo el más destacable Isla Lor, en el cual cada uno fungía una función, ya sea de agricultura, de obtención de riqueza, etc. Lamentablemente la venta igual sufrió bastantes golpes, por lo que Carlos Pellicer Cámara empieza a mover muchas de las piezas arqueológicas de esta zona en el 1957, construyendo un lugar en específico del cual hablaremos adelante, que es el Parque Museo de la Venta, y otro más en el cual hay bastante material de los olmecas. Como ya dije, pues de lo más emblemático que podemos destacar de los olmecas en general son sus cabezas colosales, en la cual aquí en esta zona se han encontrado seis de ellas, algunas expuestas aquí en el mismo estado y otras han ido a parar a otros museos. Este sitio pues es conocido principalmente porque sus lados este y oeste son prácticamente idénticos, mostrando una simetría bilateral. Se cree que esto estaba relacionado también con la religión practicada por los olmecas. Fue construido de tierra y arcilla debido a que en esta zona pues, no existe ninguna clase de mineral o material pétreo que pueda servir para la construcción. No hay caliza, no hay basalto. Todo lo que encontramos de vestigios arqueológicos es realmente, puede decirse que importados de otras regiones, olmecas. Por lo tanto, es un sitio bastante curioso, ¿no? Como ya dije, pues aquí igual lo dice, las piedras que se exportaron fueron utilizadas exclusivamente para los monumentos, incluyendo las cabezas colosales, los altares y las columnas. También en la venta se ubica la pirámide más antigua de Mesoamérica, que es una estructura de arcilla con un diámetro de medio de 128 metros y una altura de 31.4 metros. Podemos ver aquí una vista aérea de lo que es la zona de la venta. Se encuentra localizada en el municipio de Huimanguillo, dentro de la comunidad del mismo nombre. La venta recibe su nombre debido a que a mediados del siglo XIX, a finales, perdón, este era un centro de acopio y venta de madera, era un centro pues, comercial que conectaba muy bien con otras zonas, principalmente de Veracruz. La arquitectura de la venta es una arquitectura de tierra, como ya dije antes. Los basamentos sobre los cuales construían sus edificios de materiales perecederos, como postes de madera, techos de palma y paredes de bajareque, así como pisos de tierra prisionera, están compuestos de diferentes tipos de tierras y arenas, así como arcillas. Este es un mapa de los primeros que se hicieron de la venta. Fue modificado en 1988 y muestra los edificios monumentales más importantes de la venta. 5 minutos para concluir. Ok, bueno, hay otras zonas arqueológicas. Bueno, voy a irme un poquito más rápido. Tenemos Isla Lor, que lamentablemente no es posible visitar debido a que es un centro, está ubicado en un terreno privado. Recibe su nombre que reside en la familia Alor, cuyo patriarca es don Vicente Alor González. Aquí no destaco mucho lo que es el arte porque, pues como ya dije, este fue movido gracias a Carlos Pellicer Cámara a lo que es el Parque Museo de la Venta, ubicado en lo que es Villahermosa, en el cual aquí podemos apreciar buena parte del arte colosal olmeca, y también al Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Igual fue fundado por en 1950 como Museo de Tabasco y rebautizado como Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara en 1980. Aquí podemos encontrar vestigios olmecas, así como de otras civilizaciones. Hay olmecas, hay zoques, hay nahuas, y provenientes de diversas zonas. Por ejemplo, estas dos de aquí,
que son de Tlatilco. Tlatilco no tiene nada que ver con los olmecas, son una cultura aparte, pero si encontramos esto, nos habla de la enorme influencia de esta civilización por sobre otras culturas que existieron igual en esta zona. Podemos decirse que son como la cultura predominante en el periodo del preclásico. Y para conclusión, los olmecas son una cultura bastante interesante. Están en todos lados, pero no pertenecen a ningún lugar con exactitud. Y es una cultura que dentro del propio estado de Tabasco nosotros debemos preservar y debemos ampliar investigaciones, porque como ya dije, todavía faltan muchísimas zonas arqueológicas por descubrir, tanto dentro del estado como del país en general. Y puede que en alguna de ellas encontremos vestigios olmecas que nos puedan ayudar a comprender aún mucho más de lo que ya comprendemos, su modo de vida, su cultura, inclusive su historia. Por lo que la civilización olmeca siempre será enigmática en todos los ámbitos y para todo el mundo, pues es un regalo que nosotros podemos tener esta civilización en nuestro territorio y la podemos apreciar estando tan cerca de ella. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención prestada. Muchas gracias, agradezco mucho esta excelente información y bien desarrollado. Sin dudarlo, estoy seguro que despertará esa duda que produce pingües y sazonados frutos entre nosotros, los estudiosos y aquellos que nos gusta conocer un poco más sobre la cultura olmeca. Pasamos pues ahora a formularle la pregunta a nuestro segundo panelista, el doctor Jesús Arturo Filigrana Rosique. Ha llegado el momento del turno de nuestro querido maestro. Y, distinguido maestro, le escuchamos o si gusta que le vuelva a hacer la pregunta. Bueno, yo tomé nota de la pregunta que hicieron al principio sobre qué se le recomendaría a un turista. Por favor, me corrige si me estoy equivocando. ¿Qué se le recomendaría visitar a un turista que viniese al estado de Tabasco? Corrígeme si es... Es correcto. Muy bien. Bueno, y por otro lado, permítame también felicitar al compañero que me antecedió en esta presentación sobre el trabajo de los olmecas. Muy interesante, muy bien hecho. Muchas felicidades a ese joven estudiante. Bien, ahora, en cuanto a qué le podríamos recomendar a un turista. Primero, habría que decirle a este turista de que México, en general, el país, nuestra nación, es un país que cuenta con uno de los países más ricos en materia de zonas arqueológicas, monumentos, sitios, ciudades prehispánicas, en general, muy rico en patrimonio cultural. Y Tabasco, dentro de los estados de la República, es uno también de los estados que es muy rico igualmente en ese patrimonio cultural. Señalamos, bueno, el primero ya fue bien expuesto, como decía hace un momento, por el compañero que me antecedió, de ese grupo de la época preclásica de la cultura mesoamericana que son los olmecas. Esa es una recomendación. Bueno, si a nuestro turista le interesa conocer los vestigios y los monumentos que hay de las culturas prehispánicas mesoamericanas, bueno, habría que empezar quizá invitándolo a que conociera la riqueza olmeca, ¿no? Como decía el compañero, visitar el sitio de la Venta, que sería muy importante, y desde luego el Parque Museo de la Venta, a donde se trasladaron la mayoría de los monumentos que fueron descubiertos en el sitio original de la Venta, que se encuentra ahí en Huimanguillo, como ya se señaló. Bueno, por otra parte, habría que decirle también a nuestro turista, nuestro amigo turista, de que las culturas del periodo clásico, la cultura maya, sin lugar a duda, tuvo un desarrollo muy importante en nuestro estado. Y entonces habría que mencionar algunos sitios que se podrían visitar, desde luego Comalcalco sería uno de ellos. Podríamos pensar también en Reforma, que se encuentra en Tenosique, en Pomoná, que también se encuentra en esa región de los ríos,
y algunos otros que ya prácticamente han casi desaparecido, como el tortuguero. Eso en cuanto a las versiones arqueológicas. Sin embargo, en materia, digamos que lingüística y etnológica, la zona llamada Chontal del municipio de Nacajuca es muy rica en este tema. Ahí se puede encontrar todavía personas que hablan la lengua yocotán o como algunos dicen Chontal. Y también es posible observar todavía grupos, familias que conservan parte de sus costumbres, que esto es también una parte del patrimonio cultural, como ahora se suele llamar el patrimonio intangible, para diferenciarlo de la parte monumental y de la parte, digamos, más arqueológica. Y por otro lado, también podríamos mencionar, estamos hablando de la cuestión arqueológica, ¿no? Hablábamos de los olmecas, ahora hablamos de los mayas y su importancia. Pues había que hablar ahí, desde luego no lo voy a hacer, hablar sobre las características propias del sitio, por ejemplo, de Comalcalco. Bueno, mencionaríamos alguna que, bueno, tienes un patio ceremonial importante. Las construcciones ahí, por la carencia de piedra en la región, pues se construyeron a base de ladrillo de barro cocido, pegados con estuco, que provenía de quemar las conchas de ostión, que por la región antiguamente, o todavía lo es, abundante, se quemaba, y al quemarse el ostión, la concha de ostión, se obtenía cal, que mezclada ya con arenas, con algún otro desengrasante, algún otro elemento, era posible conseguir un cemento capaz de pegar los ladrillos tal como están todavía en esta región. Y en fin, habría que hablar de las figuras representativas, de las religiones, en fin. Ahí hay mucho, mucho de qué hablar. Afortunadamente también se han hecho exploraciones importantes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, permanentemente hay ahí arqueólogos al frente de esto. Hay un museo de sitio también muy importante que ayuda a entender cómo funcionó esta sociedad maya de Comalcalco. Bien. Entonces, todo en relación con la arqueología, pero decía que hay otras partes que también son parte ya, o son consideradas ya como parte del patrimonio cultural, que podrían, incluso del patrimonio cultural, y podríamos mencionar, cultural ambiental o ecológico. Me refiero yo a amplias regiones muy importantes, naturales, que ameritan conocerse, y sobre todo por un turista ajeno a una cultura como la nuestra, a una naturaleza tan distinta como la nuestra. El caso es de los pantanos de Centla, por ejemplo, ¿no? Es una reserva de la biosfera muy grande, que es uno de los más, quizás el tercero, al parecer, más grande de América, y eso obviamente es algo que habría que conocerse, ¿no? Hacer los recorridos a través de los ríos, sabemos que ahí se unen el Grijalva y el Usumacinta, en la famosa parte esta de los Tres Brazos, una zona muy, muy hermosa, su vegetación de esta zona también muy especial, su fauna, en fin, esa sería otra zona que bien podría invitarse. Y en relación también, volviendo al tema arqueológico y etnológico, la parte de la Sierra de Tabasco, que es en ese sentido diferente al resto, porque ahí habitaron o habitan, porque todavía esas culturas están presentes en esa región, la zona Zoque, que esa zona colindante con el estado de Chiapas, ahí hay presencia Zoque, que es una etnia distinta a la maya, y tienen una lengua diferente también. Y seguramente costumbres diferentes. Entonces, esa es una área distinta que se ubicaría en los municipios de Tacotalpa, Teapa, tal vez. Bueno, ¿qué otro aspecto podríamos invitarle a nuestro posible turista hipotético? Pues recorrer la ciudad, la capital,
Villahermosa, en donde hay, como ya señalaba también el compañero, el Parque Museo de la Venta, que es digno de ser visitado. Está también el Museo Estatal de Antropología, Carlos Pellicer Cámara, del cual ya se pasaron ahí algunas imágenes y que contiene piezas tanto olmecas como también algunas piezas mayas, sobre todo las estelas mayas, maravillosas, valen la pena ver esa maravilla y saber también que esas estelas son realmente documentos escritos y que esos documentos ya se pueden leer en la actualidad, afortunadamente. Ya los arqueólogos son capaces de leer esas estelas como si leyeran una hoja escrita en castellano. Bien, otro espacio que podríamos invitar a conocer a nuestro posible turista, bueno, no solamente la parte prehispánica, habría que hablar también quizá de unos vestigios de escasa, no podríamos pensar, pero sí de inicios de la parte del centro de la ciudad de Villahermosa, de las primeras, de las lomas en donde se asentó primordialmente la ciudad, el problema de los piratas, por ejemplo, hablarles sobre esta historia de los piratas, de cómo invadieron o invadían, solían hacerlo, los ataques de los piratas y que la población siempre resultó afectada, sobre todo la zona costera, incluyendo a Villahermosa, puesto que entraban por el río Grijalva, y esto hizo en algún momento del pasado que la ciudad, la capital del estado, tuviese que trasladarse hacia la ciudad de la villa de Tacotalpa. Durante prácticamente un siglo permaneció la capital en Tacotalpa. Entonces, pues hay muchísima historia realmente que contar aquí. ¿Qué otra cosa podríamos mostrarle a nuestro supuesto turista? También la parte documental, la biblioteca José María Pino Suárez, pública José María Pino Suárez, una biblioteca, además de que arquitectónicamente es muy bella, tiene unos acervos muy importantes, tanto bibliográficos como hemerográficos, entre ellos las colecciones especiales. Y entre las colecciones especiales, la Edwin Schuch, muy importante en estos temas de antropología. Y también hay ahí otras como la Julio Torri, esa biblioteca, bueno, de un escritor muy destacado de México, que poseyó una biblioteca, digamos así, especializada en temas de literatura. Y esa biblioteca fue adquirida finalmente, posteriormente ya de la muerte de Julio Torri, fue adquirida por el gobierno del estado y se puso ahí en la Pino Suárez como una colección especial. Y otras que hay, ¿no? No son las únicas. De igual manera, podríamos invitar a nuestro turista a que visitara la Biblioteca José Martí de la UJAT. Ahí también tenemos colecciones especiales interesantes que podrían ver. Hay una colección de libros antiguos, hay una colección que perteneció y que fue donada por Francisco J. Santa María a la universidad, y también muy rica esa colección. Son alrededor de 5,000 volúmenes y se pueden apreciar, pues, y disfrutar las primeras ediciones, libros especiales que ahí contienen, su propia obra del maestro Santa María, que fue un escritor prolífico. Escribió, como bien sabemos, diccionarios, diccionario de mexicanismo, diccionario de barbarismos, mexicanismos y americanismos también. En fin, y además, dentro de esa biblioteca, otras obras de otros autores igualmente importantes, tabasqueños algunos de ellos, como es el caso de don José Narciso Rovirosa. Obras importantes de este señor. Entonces, hay mucho, ¿no? Algunos edificios, el mismo edificio del Instituto Juárez, que está en la avenida 27, de la calle 27 de Febrero, ahí se puede visitar un edificio bastante emblemático que fue construido ya en la segunda mitad del siglo XIX, en plena época porfirista, y otras partes igualmente, el Palacio de Gobierno, que es otro de los edificios.
Y ya, bueno, hay una que siempre da luz, no solo por la casa en sí, sino por el sitio en donde se encuentra. Me estoy refiriendo al que existe en cerca de Tapijulapa, o más bien en Tapijulapa. Y además ahí se puede uno apreciar el paisaje serrano de Tabasco, porque una cosa es la sierra, como bien sabemos nosotros los tabasqueños, y otra cosa son las partes bajas, ¿no?, de nuestro estado. Entonces, en la zona serrana, en el municipio de Tacotalpa, y justamente en la villa de Tapijulapa, que por cierto es muy hermosa, puede visitarse, aparte de las construcciones de ahí de la villa, de la representativas, hay una visita a una casa que fue del licenciado Tomás Garrido Canaval, que hay que hacer una caminata y un recorrido y perdedores. Pues es lo que a mí se me está ocurriendo para poder invitar a lo lógico, lo mejor sería saber, cuando ya sabemos que vamos a tener un visitante, y preguntarle cuáles son sus intereses, qué le gustaría ver, si le gustaría temas prehispánicos, si le gustaría otro tipo de asuntos. Entonces, hacerle con base en eso un plan. Porque también podría, si le interesara la literatura, por ejemplo, la poesía lírica sobre todo, pues sabemos que es tierra de grandes poetas, y voy a señalar a tres de ellos: a José Gorostiza y a José Carlos Becerra, tres grandes poetas de talla, pues bien reconocidos a nivel internacional, pues que podrían de alguna manera visitar algunos sitios relacionados con su obra. Podrían ser sus obras, o pues, la casa, ¿no?, por ejemplo, donde habitó. Bueno, no es exactamente su casa, pero sí, porque ahí no era donde vivió Pellicer, sino era en otra parte, pero acondicionaron ese espacio de la misma manera en cómo estaba el lugar en donde él había vivido, que ahora se conoce como la Casa Museo Carlos Pellicer. Eso se puede visitar ahí en el centro de la ciudad. Ahí también en el centro de la ciudad podría verse algunas galerías de arte plástico, la otra gran vertiente artística de Tabasco, ¿no?, las artes plásticas, los pintores, que hay muchos y muy buenos, pues a visitar las galerías, ¿no?, en donde se exhiben estas obras. Sí, hay muchos lugares realmente para visitar en Tabasco. Y estos son los que ahorita que ustedes me hacen la pregunta, pues son los que se me vienen a la mente, ¿no? Y espero yo que con esto, pues, hayamos podido satisfacer los gustos y las preferencias de ese hipotético amigo turista que viene a Tabasco a conocerlo y a visitarlo. Muchísimas gracias, distinguido doctor, por sus aportaciones y comentarios al respecto. Toca en turno, pues, ahora al licenciado Ángel Mario Zurita Rivero. Él es subdirector de promoción, operación y desarrollo turístico del municipio del Centro, para que nos dé su aportación en respuesta a la pregunta formulada. Adelante, licenciado, le escuchamos con atención. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Pues buenas tardes. Agradezco mucho a la UJAT, a la máxima casa de estudios del estado de Tabasco, por darme la oportunidad y esta invitación que se le hizo a la Dirección de Fomento Económico y Turismo del Ayuntamiento de Centro. Y pues con mucho gusto aceptamos la invitación y participamos aquí en esta excelente conferencia, donde, pues bueno, felicito al alumno Roberto por su amplia presentación sobre el patrimonio histórico de la cultura olmeca. No me cabe duda que todas estas herramientas de aprendizaje que obtienen en la universidad, pues, brinda frutos y
pues la verdad que fue una presentación que, para quien no conoce de la cultura olmeca, queda más que satisfecho. Felicidades, Roberto, por tu excelente intervención. Y felicito también al doctor Filigrana Rosique por su amplia ponencia acerca de los puntos históricos y turísticos más importantes que tiene el estado de Tabasco. Y lo que le recomendaría al turista, pues el turista quedaría más que satisfecho. Yo creo que necesitaría de varios días para poder ir a todos estos lugares, pero conocería casi de pies a cabeza el estado y se llevaría un excelente sabor de boca, que al final eso es lo esencial del turismo, ¿no? La experiencia turística es lo que hoy en día el turismo busca vender y ofrecerle a los turistas, a los visitantes, ya sea por el motivo por el que visiten un destino, la experiencia que ellos se lleven, que regresen a su lugar de origen y platiquen, compartan en sus redes sociales, escriban una reseña en algún blog sobre la experiencia turística que tuvieron, es lo más importante. Es como hoy en día se promociona un lugar. No es lo mismo poder escuchar por ahí a que llegue un ser querido de nosotros y nos cuente sobre la cultura olmeca en Tabasco, sobre las rutas turísticas que hay, sobre ir a la sierra, a Teapa, a Tacotalpa, sobre ir a la zona arqueológica de Comalcalco, conocer el centro histórico de Villahermosa y el Museo de la Venta. Entonces, pues bueno, la verdad que fue muy amplia la intervención del doctor, y aprovecho yo para contestar la pregunta sin irme muy lejos. Como subdirector de turismo aquí en el Ayuntamiento de Centro, pues hemos trabajado en enaltecer a la ciudad de Villahermosa como un destino turístico de calidad para todos los ciudadanos. El primer turista somos nosotros, los ciudadanos. Entonces, para el turismo local, para el turismo nacional y para el turismo internacional, en un trabajo en conjunto entre el Ayuntamiento, la Secretaría de Turismo del Estado, y me atrevo a presumirles que también desde la Federación, la Secretaría de Turismo de México, también nos visitó hace poco y se llevó un excelente sabor de boca de haber venido pues, solo a Villahermosa. No tuvo tiempo el secretario Torruco de poder ir a los otros destinos, pero pues de Villahermosa se llevó un excelente sabor de boca. Sobre todo, pues muy de acuerdo en que parte de los museos históricos, como es la venta, hace falta una manito de gato, hace falta sin duda mejorarlo. Es un gran producto ancla, pero que se puede mejorar. Y del centro histórico, con una mayor, me atrevo a decir que percepción de la misma ciudadanía local, de que no es un lugar inseguro, como quizás en su momento lo fue, y manteniendo vivas nuestras tradiciones y nuestra cultura de lo que el centro histórico representa para el estado de Tabasco, de la ciudad capital Villahermosa, donde está el mercado Pino Suárez, donde está la Zona Luz, donde está el Palacio de Gobierno, esta Zona Luz de Villahermosa, que es el centro comercial a cielo abierto más grande que hay, porque convergen muchas oficinas, muchos residentes, muchos comercios, semifijos, establecido y un sinfín de giros comerciales que brindan ahora sí que una gran oferta, no solo al ciudadano, sino al turista y de cualquier índole. Entonces, en el caso de este supuesto turista que recibimos con los brazos abiertos y cálidamente, como acostumbramos los tabasqueños aquí en el estado, pues yo, en mi caso, le recomendaría conocer Villahermosa. Por supuesto que todos los lugares que mencionó el doctor Rosique, de Grana Rosique, faltó Tenosique y la zona de los ríos, donde también hay un sinfín de actividades y atractivos turísticos que la Secretaría de Turismo ha explotado muy bien, y yo estoy seguro que la maestra Claudia Cecilia también en su participación nos lo expondrá. Y pues quiero hacer énfasis en mi carácter de subdirector de turismo en el Ayuntamiento de Centro, de quedarme aquí en el centro, en
y hermosa, porque inclusive nosotros los villahermosinos, los entrecos, a veces no hemos podido, quizás también porque no se ha dado la promoción suficiente por parte de las autoridades, pero no nos hemos salido del discurso del Parque Tomás Garrido, con su hermosa laguna, y flora y fauna, así como su estructura arquitectónica de las diferentes culturas, que bien fue elaborado en su momento por el licenciado Tomás Garrido Canaval, y luego remodelado y perfeccionado por don Enrique González Pedrero, un gran impulsor de la cultura tabasqueña, y del Parque Museo de la Venta, donde pues la gran obra del maestro Carlos Pellicer, tener a la original cabeza olmeca aquí en nuestro estado, pues es algo del cual debemos sentirnos muy orgullosos. Pero hay más. Villahermosa y el municipio de Centro tienen para ofrecernos más. Si venimos, visitamos el centro histórico, encontramos, como bien lo menciona, y el INAH le dio esa categoría de centro histórico al centro de la ciudad de Villahermosa, pues tiene mucho patrimonio histórico, edificios como la Casa de los Azulejos, como el Palacio de Gobierno, el centro donde está ahorita actualmente el Centro Cultural Villahermosa, el cual se encarga de administrar, mantener y brindar eventos en el Ayuntamiento de Centro. Ahí fue en su momento el Mercado Pino Suárez, el primero, posteriormente el Ayuntamiento de Centro, que luego pasaría al que todos conocemos en Tabasco 2000. Entonces ahí sobre la calle de Madero podemos encontrar mucha, mucha historia. Hablando del Mercado Pino Suárez, pues el Mercado Pino Suárez originalmente que estaba sobre Madero, posteriormente se pasa a la calle de Pino Suárez, donde se encuentra actualmente, y pues toma el nombre del caballero de la lealtad, quien fuera la mano derecha del presidente Francisco I. Madero, nuestro paisano José María Pino Suárez. Y ya luego en el año 2019 se inaugura el actual Mercado Pino Suárez, el cual es un mercado en el cual se puede vivir Tabasco. Encontramos los sabores de Tabasco, la cultura de Tabasco, los flores de Tabasco, los colores de Tabasco. Es el Mercado Villahermosa, que hasta don Pepe Rivero le hizo su ya gran conocida canción, ¿no? Entonces, el Mercado Pino Suárez también se encuentra en la zona del centro histórico de la ciudad de Villahermosa, todo este gran cuadrante. Y en ello encontramos también un proyecto que nosotros identificamos como los barrios históricos. Y valga la redundancia, cuando llega el secretario de Turismo Federal, don Miguel Torruco, nos menciona que se está llevando en la Secretaría de Turismo un proyecto llamado Barrios Mágicos, símil a lo que son los pueblos mágicos. Tabasco tiene uno, es Tapiculapa en Tacotalpa, y estoy convencido de que al final de este sexenio tendrá por lo menos uno más, y el secretario también se comprometió en ello. Entonces, cosa que me llena mucho de emoción, pero pues aquí en Villahermosa convergemos en que hay barrios mágicos en el centro histórico, y estos barrios, aparte de ser únicos, tienen mucha historia, tienen un patrimonio histórico. Y hacemos de estos patrimonios históricos un producto turístico. Eso es lo que hemos estado construyendo. Y no solo desde el ámbito público. Invitamos a que los estudiantes, la sociedad civil organizada y la iniciativa privada también agarren y hagan de estos lugares suyos, que son históricos, productos turísticos, para poder entonces brindar un servicio que deje una derrama económica en nuestra ciudad, sea este círculo virtuoso. Por mencionar algunos de estos barrios o callejones, está el Callejón Puerto Escondido, que se encuentra entre la calle Zaragoza, terminando lo que es la calle de Aldama de la Zona Luz. En el Callejón Puerto Escondido, históricamente, pues, era un puerto, por ahí corría un arroyo entre esas calles,
y se armaba una especie de tianguis en este callejón Puerto Escondido. Posteriormente, no se le tomó muy en cuenta, se puso por ahí un comercio de tipo de bar y entró en ser una zona un poco olvidada. Afortunadamente, hoy en día se encuentra pintado, se encuentra con una fuente llamada Fuente de los Cantaritos funcionando al 100. Hemos estado impulsándolo bastante, poniendo en el Día de Muertos las banderolas de Día de Muertos. En el Día de San Valentín pusimos luces de San Valentín. En Navidad también se adorna con luces y ahorita en el mes patrio pues ponemos banderas de México en este callejón. Aparte del trabajo de mantenimiento con alumbrado, pues se encuentra con luz, se encuentra con una fuente, con un patrimonio histórico que ya lo tiene. Es un viaje en el tiempo ir a este callejón Puerto Escondido, y tiene comercio de bar, pero también tiene casas antiguas y tiene consultorios médicos, pero es un viaje en el tiempo, donde hoy en día muchos jóvenes hemos percibido que llegan a tomarse la foto con o sin la temática del momento. Hemos estado insistiendo en que, pues hoy en día las redes sociales venden mucho. Uno sube una foto a las redes sociales con el hashtag Villahermosa, visita Villahermosa, y puede romper fronteras, puede llegar a todo el mundo, y donde digan, oye, ¿dónde es ese lugar? Es muy bonito, no lo conozco, pues aquí en Villahermosa, ya sea que vengan de otros estados o conozcan su misma ciudad o de otros países. Entonces el callejón Puerto Escondido del Centro Histórico es uno de los lugares que hemos rescatado, tiene un patrimonio histórico muy importante y lo hemos convertido en un producto turístico. También tenemos lo que es las escalinatas de Lerdo, en la zona luz. Estas escalinatas donde se encuentra el edificio de la Casa Siempre Viva, tienen un patrimonio histórico muy peculiar. Fue en su momento un hotel donde se hospedó el presidente López Mateos y ha tenido distintos giros y comercios con el paso del tiempo, pero sin embargo mantiene esa esencia. Está enfrente de Telecom, de Telégrafos de México, una oficina donde ya hoy en día ya casi no se usan los teléfonos. Entonces, pues cuenta con ese toque histórico, las escalinatas de Lerdo, que comunican la zona baja de la zona luz con la calle 5 de Mayo, donde ya estamos en la zona alta del centro histórico, ¿no? Entonces, están las escalinatas de Lerdo, el callejón Puerto Escondido, dentro del centro histórico, y también nos vamos unos kilómetros más rumbo a Centla, frontera, y encontramos todavía en el municipio de Centro una villa mágica, llamada Tamuté de las Sabanas. Tamuté de las Sabanas conserva su cultura chontal yocotán, así como su gastronomía y sus tradiciones. Es una población muy fuerte, muy arraigada a la cultura yocotán, pero también muy cálida y que conserva esta identidad indígena que le da un toque especial. No necesariamente, como en algunos otros momentos pasó, los hace conflictivos o duros, porque con un buen trato con ellos han estado colaborando con el gobierno de muy buena manera y ayudándonos a desarrollar productos turísticos en su villa. Aparte de que han habido grandes obras de infraestructura últimamente por parte del gobierno del estado, del gobierno federal también en Tamuité de las Sabanas, ellos conservan estos bailes típicos, este sazón típico en su gastronomía, y yo presumo de decir que le he invitado a turistas a que conozcan Tamuité de las Sabanas, no muy lejos de la ciudad de Villahermosa, todavía en el municipio de Centro, y también pues sienten que están en un lugar aparte, ¿no? Que están en un lugar donde se vive la cultura indígena, donde se prueba la cultura indígena, donde conservan su lenguaje todavía, y no está muy lejos de aquí. Entonces también hemos trabajado con la Secretaría de Turismo del Estado en convertir esto en un pueblo pintoresco, que es un preámbulo a lo que son los pueblos mágicos, pero es otro lugar que tiene su patrimonio histórico y cultural,
que se encuentra dentro del municipio de Centro. Y pues por último, siguiendo hablando aquí de Villahermosa, de lugares que no son tan visitados como La Venta o el Tomás de Río, pues como ya mencioné, el Mercado Pino Suárez, resalto que hoy en día ya existe una experiencia turística en el Mercado Pino Suárez. En un trabajo en conjunto entre turismo del ayuntamiento y turismo del estado, se capacitó a un grupo grande de locatarios para que tuvieran conocimiento de atención al cliente, tuvieran conocimiento de las redes sociales, crearon su fanpage, saben usar Facebook, Instagram, Twitter, saben usar terminales para poder cobrar y saben, lo más importante, tratar al turista sin que se espante, sin que sea de que tenga aquí está tu kilo de queso y vámonos. Cuentan la historia de su local, cuentan la historia del mercado, que desde muchas generaciones las familias han seguido ahí, han vivido de ello. Entonces, ya hay una experiencia turística y como pasaba en otros estados, en la Ciudad de México, en los mercados hay tours guiados. En Oaxaca me tocó ir a un tour en el mercado de Oaxaca. Y yo decía, ¿por qué no en Villahermosa si tenemos el famoso mercado de Villahermosa? El día de hoy es una realidad. Ya hay un tour en el mercado Pino Suárez. Nosotros como gobierno ayudamos a que esto fuera posible. Se creó esta experiencia y son los operadores de la iniciativa privada, las agencias de viaje, quienes ofertan y obtienen una ganancia, la cual se reparte también obviamente con el sector de los locatarios que se prepararon, tienen su constancia de preparación por el ayuntamiento y por la Secretaría de Turismo, de que saben tratar al cliente. Entonces son productos de calidad, es atención de calidad y ya es un producto turístico en el mercado, en el patrimonio histórico más importante del estado de Tabasco. Entonces el patrimonio histórico se convierte en un producto turístico eventualmente, pero está en manos de nosotros poder hacer esto realidad. Si, como ha pasado en otros lugares, pues se olvida, no se les da la importancia, no se les valora, pasan desapercibidos. Hay que sentirnos orgullosos de que con lo que ya tenemos podemos lograr grandes cosas. Y eso es hablando de aquí de Villahermosa. Y pues bueno, hay todavía mucho por hacer, pero los productos turísticos se hacen posible para atraer turismo de todo el mundo si nosotros empezamos a trabajar en ello y nos lo creemos y nos sentimos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Me gustaría aprovechar, antes de concluir, en enseñarles un video sobre Villahermosa. No es un video que narre historia, lleva un storytelling, pero es un video de promoción turística, el cual tanto ya se hizo llegar a la Secretaría de Turismo del Estado, a la Secretaría de Turismo de México, a la Asociación de Hoteles del Estado y también de México, del país. Y pues bueno, fue trabajo aquí del Ayuntamiento de Centro, está en la página oficial del Ayuntamiento de Centro. Entonces, espero no me falle la tecnología, les voy a compartir pantalla y les presentaré este corto video de 2 minutos que espero les guste. Por favor, me indican si pueden ver la pantalla negra. Aquí me dice que ya está. Está en negro la pantalla. Sí, perfecto. Sí se ve. Perfecto. Le voy a dar play. No sé si logren escucharlo ustedes, pero es más que nada visual. Son unas tomas de nuestra bella ciudad de Villahermosa.
Como ven, ahí se vio también de las Sabanas, el Mercado Pino Suárez, los museos de la ciudad, también la alta y gran oferta hotelera que tiene la capital del estado, hoteles de 5 estrellas, de categoría Gran Turismo, 4 estrellas, que albergan pues, a muchos turistas por cuestiones de negocios, de convenciones, pero pues que también cuentan con productos turísticos que pueden ellos visitar, como la venta, como los museos y las demás rutas turísticas que la Secretaría de Turismo del Estado ha trabajado para ofertarle al turismo nacional e internacional. Hablando del patrimonio histórico, la Casa de los Azulejos y la historia que representa, como bien mencionaba, está el tema de los piratas, de la independencia, de la revolución, de las sabanas, la gastronomía. Y esto es un video que nos habla nada más de lo que es el municipio de Centro. Y pues bueno, si solo el Centro nos oferta toda esta gama de productos turísticos, el estado lo tiene todo. Ahí concluye el video. Y pues igual, por mi parte espero haya sido de su agrado, se queden con un buen sabor de boca de que pues en Villahermosa podemos encontrar todo tipo de productos turísticos y también se haya ido feliz nuestro amigo turista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ángel Mario, por su participación y atendemos y valoramos mucho las observaciones y sobre todo la difusión para con nuestro municipio, el Centro. Y para culminar en la participación del panel, toca el turno a la representante del Gobierno del Estado, la licenciada Claudia Cecilia Gómez del Rosario. Ella es encargada del despacho de la Subsecretaría de Promoción Turística, quien culminará nuestra participación y, si se permite después, tendremos una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Adelante, licenciada, la escuchamos con mucha atención. Bienvenida, aloha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que celebro muchísimo este tipo de actividades porque permiten que tanto alumnos como profesores y como público en general pueda acercarse a lo que pasa en materia cultural y, por supuesto, turística. Yo quiero, primero que nada, y disculpen que había yo empezado así, agradecer definitivamente a la UJAD la oportunidad de poder hablar de estos temas que personalmente me apasionan muchísimo, la cultura y el turismo. En segunda instancia, agradecerle, por supuesto, a una queridísima amiga como es la doctora Felipa Neri Sánchez, esta invitación que, bueno, recibí a nombre del secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, y quien les manda, por supuesto, un cálido saludo. Y insisto en que celebro muchísimo a quienes me antecedieron porque de alguna manera tocaron cuatro de las 7 rutas que Tabasco tiene. Lo dijo el joven estudiante, él empezó hablando de los olmecas, de su importancia y demás, y bueno, nosotros tenemos una ruta que es la ruta Olmeca-Zoque. El profesor habló de Pantanos de Centla, que es una de nuestras grandes maravillas y que forma parte de una sola ruta, que es precisamente la ruta Pantanos. Y también habló acerca de la zona Zoque, la zona serrana de Tabasco, donde está Tapijulapa, donde está en Villaluz, es donde se encuentra la Casa Museo de Tomás Garrido, y ahí tenemos la ruta Aventura en la Sierra. Y por supuesto, licenciado Ángel Zurita, que acaba de tocar precisamente la ruta Villahermosa. Pero yo sí considero que es muy importante el que como ciudadanos, y ya también lo dijo Ángel Zurita, que el ciudadano es el primero que debe de importarle
ser turista en su propio territorio. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando le preguntan a alguien, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Ay, pues me fui a Ciudad del Carmen. Ay, me fui a San Cristóbal. Ay, me fui a no sé dónde. Y no dicen, me fui a Tapijulapa, me fui a ver las grutas del Coconá, o me fui a alguna de las rutas de las que he mencionado, o me fui a Moral Reforma, a Balancán, o me fui a San Claudio, o me fui a Pomoná. Dicen siempre otro lugar, y ahí sí es donde tenemos nosotros como tabasqueños, que además, en experiencia particular, me ha tocado que no hay tabasqueño que no se enorgullezca de su tierra, y que cuando le toca hablar de su tierra, lo hace con bombo, platillo y con todos los recursos que en ese momento se acuerde y hasta de lo que no se acuerde. Entonces, tenemos definitivamente en Tabasco todo para dar de manera turística. Pero también es importante considerar el asunto este del patrimonio cultural. Cuando yo leo la invitación que dice patrimonio cultural y turismo, híjole, son dos cosas que van unidas de la mano, van pegaditas. ¿Por qué? Porque una permite la otra. Y es que el patrimonio cultural, y quiero aquí hacer la mención específica de lo que dice la UNESCO acerca de esto, la UNESCO considera patrimonio como ese legado cultural que recibimos del pasado. Ya lo dijo el joven Roberto, están los olmecas, nuestra cultura primigenia. ¿Por qué? Porque y la cultura más importante de Mesoamérica, porque estaban organizados socialmente, algo que lo hace estar en primer lugar que las demás culturas, por lo menos en el continente americano. Dice también la UNESCO que es este legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Se establece también todo esto en la Convención de 1972 para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Se establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Como cual, como la selva del Serengeti en el África Oriental, como las pirámides de Egipto, como la Gran Barrera de Coral en Australia, como las catedrales barrocas de América Latina, etcétera, etcétera. Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita, y ya también lo había mencionado el profesor Filigrana Rosique, que nos ha antecedido a Ángel y a mí, no solo se limita a monumentos y colecciones de objetos, porque lo hay y lo hay mucho. México, ya también se mencionó, es un todo, es un patrimonio cultural. Esto me trae también a recordar que una vez platicando con la arqueóloga Rebeca Perales Vela, que en el desaparecido Instituto Estatal de Cultura fue la directora de Patrimonio Cultural, me decía: caminamos sobre vestigios arqueológicos. Ya lo mencionó el joven, hay más de 1,000 y tantos sitios y solamente hay abiertos al público unos cuantos que no los terminamos de contar con las manos. Creo que son nada más 6 los que están abiertos al público. Entonces, no se limita solamente a monumentos y a colecciones. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. Entonces, ¿qué pasa? México tiene más de 30 lugares, ahora sí que valorados como patrimonio cultural de la humanidad. Muchos. La gastronomía mexicana está considerada, por supuesto, también dentro de estos valores patrimoniales que nosotros tenemos que darle, por supuesto, esa promoción. El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural
y su disfrute, pero también enriquecer el capital social y conformar un sentido de pertenencia individual y colectivo que ayude a mantener la cohesión social y territorial. Por otra parte, pues tenemos también el turismo. ¿Y el turismo qué es? El turismo no es solamente, bueno, sí, ir a un lado a otro, bueno, comprende actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual. Puede durar, híjole, hay gente que se toma su año sabático y viajan por todo el mundo o viajan por muchos lugares, con fines de ocio, con fines de negocios, por otros motivos turísticos, y sin duda alguna existe ya el turismo cultural. Por ahí leía yo que hay gente que busca nichos naturales, sí, eso también tiene ya un nombre, que es el turismo rural. El turismo es ese desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria, y representa definitivamente una oportunidad de aprovechar el patrimonio cultural si se planea, también ya se hablaba de ello y creo que al inicio de toda esta presentación se mencionó, se organiza y se promueve generando recursos para su conservación y desarrollo. En cuanto al valor de la cultura para el turismo, el patrimonio cultural es un elemento de identidad de los sitios y comunidades. Es un atributo diferenciado como base para desarrollar actividades para los turistas, y el valor para el turismo da coherencia a la oferta de los destinos. ¿Qué somos nosotros? Un destino. Y un destino, pues, que es no solamente cultural, claro, somos un destino de naturaleza y cultura. Aquí se combinan las dos partes. Y aumenta la competitividad, la estadía, el gasto y satisfacción de los turistas y anfitriones. Turistas y anfitriones. Nosotros, como Estado, es cierto, hay que hacer una parte importante, pero también quien forma parte de esta, de este gran enjambre son sin duda los prestadores de servicios turísticos, los operadores. En Tabasco, si bien es cierto que no contamos con una declaratoria de patrimonio cultural, ya se habló que tenemos, sí, claro que lo tenemos, intangible o no, declarado por la UNESCO, les voy a comentar el caso específico de dos cosas, que además son apasionantes. Se han sumado esfuerzos durante muchos años para que, por ejemplo, la danza del Pochó, que se realiza desde la víspera de San Sebastián hasta el martes de carnaval en el municipio de Tenosique, sea declarada como tal. Es un camino largo. ¿Por qué? Porque la UNESCO establece tiempos y porque es muy estricto en cuanto al hecho de la comunidad, que la comunidad desee y quiera que su festividad sea declarada como tal. Aquí menciono este ejemplo porque con la danza de parachicos de Chiapa de Corzo, hubo por ahí alguna situación que los mismos danzantes o la misma comunidad ya se negaba a que se utilizara su tradición como un producto turístico. Fíjense ustedes nada más, la danza de parachicos se danza creo que en los primeros días de enero. Entonces, dado esas situaciones, ¿qué ha hecho la UNESCO? Ser mucho más estricto, que se visite a las comunidades, que la comunidad esté de acuerdo, que quieren, es de ellos, que no es solamente porque en algún momento se presentó el asunto de que dijo un municipio, por decir, Tenosique, ah, no, es que yo quiero que sea, no está aquí que tú quieras, sino que verdaderamente la comunidad desee y quiera que su danza, porque además es una danza que baila todo el pueblo, quiera que pertenezca o que sea declarada como patrimonio cultural intangible. Y aún así, aún sin esa declaratoria hecha por la UNESCO, que si bien es importante, la danza del Pochó forma parte del inventario del patrimonio cultural inmaterial de México. Y el Congreso del Estado de Tabasco emitió la ley por la que se reconoce la danza del Pochó como patrimonio cultural del municipio de Tenosique y del Estado de Tabasco. Entonces, pues, ya llevamos un camino. Ojalá que se pueda en poco tiempo
que podamos ver en poco tiempo, que se cumple con todo. Hay una carpeta abierta que lleva a la Secretaría de Cultura con respecto a la Declaratoria de Patrimonio Cultural por parte de la UNESCO para que esto pueda ser posible, pero insisto, es una serie de requisitos que hay que cumplir, que la gente tiene que estar de acuerdo, que se tienen que reunir, que la comunidad hay que estar yendo, haciendo gestión para que esto sea posible. Y la otra, que si bien tenemos, y ya lo mencionaron el Parque Museo de la Venta, mencionaron Moral Reforma, lo que son la arqueología. Tenemos Comalcalco, tenemos también la Feria Tabasco, que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Tabasco en el 2019. Sin embargo, podemos decir que existe patrimonio cultural importante que no hemos podido catapultar del todo para que más personas conozcan la riqueza que tenemos. El hecho mismo de que aquí se desarrollara la cultura primigenia de América es un valor poco compartido. La cultura olmeca, que se le dice primera porque contaba ya con un sistema socialmente organizado, así como la presencia de otras culturas como la Zoque, los Nahuas y por supuesto los Mayas, el vestigio que representa la zona arqueológica de Comalcalco con sus edificaciones hechas de barro cocido, ya lo mencionó aquí mismo el profesor Filigrana, son también un valor pocas veces, como decimos en Tabasco, cacareado. Los tabasqueños, ya lo dije también, caminamos prácticamente sobre cultura misma. ¿Y qué le ofrecemos al visitante? Al visitante le ofrecemos, por supuesto, todas estas rutas de las que ya he hablado. Hay 7 rutas, son la ruta Aventura en la Sierra, donde se visita nuestro único pueblo mágico, que es Tapijulapa, se visita Oxolotán, se visita el Parque Estatal de la Sierra, donde está Villaluz, está la Cueva de la Sardina, única con sus aguas sulfurosas. Incluso ha venido gente de Japón, de la NASA, a hacer ahí investigaciones por la consistencia que tienen las aguas, que se dice aquí entre nos que además de ser curativas, se han encontrado algunas cosas ahí que tienen que ver con Marte, crean usted, no me crea, pero han venido a hacer estudios muy importantes. Y tenemos en Aventura en la Sierra, tenemos también, pues, en Aventura en la Sierra, ¿quiénes están? El municipio de Teapa, el municipio de Jalapa, el municipio de Macuspana, forman parte Jalapa, Teapa, Macuspana y Tacotalpa, son los municipios que forman parte de Aventura en la Sierra. Y en Teapa, pues, tenemos las grutas del Coconá. Yo fui hace poco, está abierto todos los días del año, y si bien están, pues también es un trabajo conjunto donde Estado, municipio y ciudadanos tenemos que hacer lo posible para que estén en condiciones esos lugares. De nada sirve que, por un lado, estemos haciendo, incentivando a la gente, haciendo que la casa esté limpia con estos días verdes que la Secretaría de Turismo ha impulsado en esta administración, si la gente no va a continuar en el mismo tenor, si el municipio no va a mandar a los camiones recogedores de basura. Es una pena. Vamos a las Grutas del Coconá, y para llegar a Grutas del Coconá uno tiene que ver el sofá que está tirado, la basura que no pasaron a recoger, los perros que están haciendo la basura, pero pues es un trabajo conjunto. No podemos pretender que solamente el Estado o el municipio se haga cargo de, sino que también los ciudadanos nos hagamos cargo de esto. Nos enorgullecemos de lo que tenemos, pero también hay que hacer lo posible por ser puntuales y llamar al municipio para que haga lo que a cada quien le corresponde. Ese es el aventura. Ah, tenemos las cascadas de Agua Blanca en Macuspana, y también, bueno, eso es en Aventura en la Sierra. Tenemos la ruta del cacao al chocolate, esta ruta que es quizás la ruta más posicionada que tenemos, es la primera ruta agroturística de México. ¿Sabían ustedes eso? Que es una ruta que se hizo en base a un producto del campo, que es el cacao. Y ahí
bueno, se visitan las haciendas cacauteras, se visitan la zona arqueológica de Comalcalco y se termina haciendo un paseo gastronómico desde Puerto Ceiba hasta Chiltepec. Entonces, hay para llevar al turista, claro, claro que hay. Y ahí mismo hay lugares donde uno puede hacer kayak, uno puede hacer un paseo en lancha y se pueden hacer otras actividades para conocer la actividad ostrícola y no, digamos, de que algunos al pasar pues tendrán que ver la refinería Olmeca, ¿verdad? Pero que no es turística, pero que forma parte de ese paseo desde que uno va de Paraíso hasta Chiltepec. Entonces, ahí tenemos está Drupa, están las haciendas Jesús María, la hacienda La Luz, La Chonita, y abarca esta ruta, los municipios de Cunduacán, de Comalcalco y Paraíso. Tenemos la otra ruta, que es la ruta artesanal Villillocotán, que contempla a la Chontalpachica. Tenemos la ruta Olmecazoque, para no alargarme mucho, donde está Malpacito y está La Venta, y está Aguaselva, que es un lugar maravilloso. Y si hace rato el profesor Filigrana decía de ver desde la casa de Tomás Garrido el paisaje serrano, hay que subir el Cerro La Pava, porque desde ahí el mundo es completamente diferente. Tenemos la ruta, ya dije, Pantanos, donde hay también un paseo en lancha. Es una ruta, si ustedes quieren, silenciosa. ¿Por qué? Porque es de avistamiento de aves, de animales, de flora, de este museo vivo que existe en nuestro estado. Y tenemos también la ruta Ríos, que toca a toda la parte de la zona Ríos de nuestro estado y que ahí uno puede visitar de manera temporal, por ejemplo, el Santuario del Manatí, uno puede ir al Balcón de Usumacinta en Emiliano Zapata, puede uno ir a Tenosique, a Balancán, a San Claudio, a Pomoná y visitar esto, Moral Reforma, que a mí me parecen de la arquitectura, esta parte de la arqueología maravillosa, me encanta. Y bueno, también está lejos, pero ¿qué tan lejos puede estar a 3 horas de Villahermosa? Creo que está bastante bien conectado. Y la ruta Villahermosa, que ya de ella habló bastante Ángel Mario, y pues todo lo que representa nuestra entidad, y creo que a los tabasqueños lo que nos hace un poquito de falta es conocer más nuestro estado. De gastronomía, pues tenemos la gastronomía ancestral. ¿Quieren ustedes algo más ancestral que un tapesco de ostiones? Ese es quizás el más ancestral de los platillos que hay en Tabasco. Y nosotros lo consumimos como si fuera cualquier cosa. Tenemos el peje lagarto, que también es ancestral. Y la combinación de sabores que se dieron, obviamente, con la llegada de los españoles, con especies y con hojas endémicas y los regalos que México, por supuesto, le ha hecho al mundo con el pasar de los siglos. Entonces, pues, tenemos gastronomía, tenemos patrimonio cultural, tenemos naturaleza. Hoy en día, pospandemia, Tabasco se convierte en uno de los puntos turísticos más importantes. ¿Qué nos falta? Por supuesto que nos falta mucho. ¿Saben por qué? Porque debe de ser interés de todos y cada uno de nosotros el hacer pasar al visitante un día esplendoroso. Que los servidores, los operadores turísticos, los prestadores de servicios turísticos estén a la altura de lo que están en otros lados. Porque es muy vergonzoso, de verdad, ir a un lugar y que te maltraten y que te hablen fuerte y que te... ¿Por qué? Si el turista merece todo el respeto y, por supuesto, todo el... Pues,
que uno los trate bien para que puedan regresar. Yo no he escuchado nunca a alguien que venga a Tabasco y que diga que no le ha gustado estar en nuestro estado. Ojalá que más personas puedan hacerlo y de verdad mostrarles todo el patrimonio cultural que tenemos. Por ahí alguien preguntaba acerca de los murales. Hombre, murales, los de Daniel Ponce Montuy, los de Héctor Quintana, ¿en dónde? En el Congreso, el mismo Teatro Universitario tiene un mural, el Congreso del Estado, el Sencali, hoy Fiesta Inn, la Ciudad de Colores, que son grandes murales, o lo que hizo el colectivo Tomate en la Manga, que se puede contar ya como estos grandes murales, ahora sí que a cielo abierto. Y hay un mural que poca gente habla de él, está en el otro que está en el Planetario Tabasco 2000, y hay un mural que poca gente conoce, ¿y saben cuál es? Está en el edificio de la XEVA, lo que fue el antiguo Canal 13, ahí en Paseo Usumacinta, el maestro Daniel Ponce Montuy hizo un mural para el licenciado Fernando Pasos de la Torre, quien... fue, ahora es de sus hijos, fue el dueño de esta estación. En fin, por ahí también hablaban de viviendas antiguas de la ciudad de Villahermosa, ahí hay una situación diferente, porque ahí tiene que entrar el INAH a hacer todo un estudio para poder apoyar y ser restaurado algunas viviendas. De hecho, el que esté de colores, la zona luz o estas casas que hay, sobre todo en la calle de Sáenz, donde todavía hay algunas familias, igual hay en 5 de mayo, si no mal recuerdo, estas casas que se pintaron de colores, obedeció a un proyecto que hizo la Secretaría de Turismo junto con el INAH y se bajaron recursos para que fueran pintadas todas estas partes. Lo decía también el profesor. 5 minutos para concluir, distinguida maestra. Ya termino. La parte lingüística, etnológica es muy importante y darle, por supuesto, un mayor, pues una mayor promoción a lo que tenemos. Ojo, en materia de promoción, tenemos que echarle todavía muchas ganas, porque a veces dicen, no, es que no se promueve. Es que ojalá tuviéramos lo que tiene Yucatán de recursos. Con la mitad de lo que tiene Yucatán de recursos, créanme que podríamos hacer muchísimo. Sin embargo, tratamos de que a través de nuestros festivales, viene pronto el Festival del Chocolate, al que esperamos puedan asistir todos y cada uno de ustedes. Tabasco va a estar representado en Punto México, que es una parte de la Secretaría de Turismo Federal, donde se le otorga un espacio al Estado por todo el mes, donde van a haber artesanos, llevan productos de aquí para que la gente pruebe y compre, sobre todo compre y conozca, además de la presentación del destino. Y estará también, ya se anunció, Tabasco como invitado en la Euro Chocolate que se hace en Italia. Agradezco muchísimo nuevamente la invitación, ojalá podamos responder todo lo que ustedes puedan preguntarnos y agradecer nuevamente a la UJAT el que haga este tipo de eventos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, apreciada licenciada Claudia Cecilia, por su excelente disertación y aportaciones. Bueno, entonces tenemos una falla, una disculpa, yo quería visualizar con todos ustedes la disertación de nuestras constancias que se encuentran digitalizadas, pero por una falla técnica, ¿por qué no se puede visualizar? Aún así, voy a permitirme leerles lo que dice así. Se otorga la presente constancia a Roberto Carlos Pérez Picas, a Jesús Arturo Filana Rosique, a Claudia Cecilia Gómez del Rosario, a Ángel Mario Zurita del Rivero, por su participación como ponente en el panel intitulado El Patrimonio Cultural y Turismo en Tabasco, organizado por la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la DACSI, llevado a cabo el 22 de septiembre del presente año
a través de la plataforma virtual Microsoft Teams y firmado por la doctora Filipa Sánchez Pérez, directora divisional, de 22 de septiembre del 2022. Mismo que haremos llegar de manera inmediata al término de la presente. Sin más, agradezco nuevamente el apoyo y no sé si me harían el enorme favor nada más de activar su cámara unos momentos para hacer la fotografía oficial y constancia de los que pudimos estar aquí reunidos. Muchísimas gracias enormemente. Vamos a hacer la fotografía oficial. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a la cuenta de tres. Muy bien. Una, dos, tres. Excelente. Les haremos llegar estas capturas de pantallas a todos ustedes. Muchísimas gracias por su aportación y reflexión. Un saludo muy afectuoso. Estaremos informando una vez que se edite el video cuando se encuentren en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.